Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amiga Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo puedes transmitir la pantalla de tu Android en tu PC. Es importante mencionar que este video lo hago con mucho cariño para todos ustedes, en especial para esas personas que han comentado que no les funciona la aplicación nativa de Windows porque su teléfono no es compatible, porque simple y sencillamente tienen una versión anterior de Android 12. Entonces es por eso que te traigo esta opción. Lo único que tienes que hacer es entrar al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Una vez aquí, vamos a darle en descargar gratis Windows 11 10 8.1 8.7. También está disponible para Mac. Una vez que ya le des en descargar, comenzará a hacer lo propio. Vamos a darle en abrir archivo. Ya nos dejará aquí el instalador. Podemos darle en opciones de instalación para poder elegir la ruta en donde se va a instalar dicho programa. De lo contrario, tú le das en instalar. Esperamos que haga el proceso. Y listo, ya aquí nos dejará el icono para poder entrar al programa. Aquí simplemente le damos en esta ventana en iniciar. Aquí vamos a ver ya esta pantalla en donde nos muestra que debemos de conectar nuestro teléfono Android a nuestra PC a través del cable USB. Una vez que ya conectemos nuestro teléfono a nuestra PC, el programa lo va a detectar. Vean que en este momento está desactivado. Una vez que ya lo detecte, esta opción estará activa para comenzar el modo espejo o clonar la pantalla de nuestro teléfono en nuestra PC. Ahora ya nos está indicando que debemos de activar la opción de depuración por USB. Vamos a desplazar nuestro dedo hacia abajo para abrir el área de notificaciones para entrar a los ajustes de configuración. Aquí vamos a bajar todo este listado hasta encontrar acerca del dispositivo. Ya en esta parte de acá vamos a entrar a información de software. Ahora aquí vamos a dar 7 toques sobre de la opción de número de compilación. Una vez hecho esto, ahora sí volvemos hacia atrás hasta la pantalla de inicio de ajustes y ahora hasta el final vamos a encontrar esta opción de opciones de desarrollador. Entramos y vamos a buscar la opción de depuración USB. Una vez que ya está activa, ahora sí volvemos a nuestro programa, simplemente le damos sobre de ella. Esperamos unos segunditos y vean que aquí ya nos muestra esta pantalla, la cual podemos utilizar a través del cursor del mouse de nuestra PC. Vean que en esta parte lateral derecha nos aparecen estas 5 opciones, que es para comprar esta aplicación. La siguiente es para hacer una captura de pantalla y podemos darle aquí en copiar y utilizarla directamente en cualquier programa de nuestra PC. Por ejemplo, vamos a abrir Word. La pegamos aquí y vean que ya podemos manipular esta imagen. La tercera opción es para grabar la pantalla de nuestro teléfono. Vean que ahí ya comenzó a grabar la pantalla. Le volvemos a dar ahí mismo para que finalice la grabación. Le damos en copiar si deseamos utilizar esa grabación dentro de nuestra PC. Vean, en este caso la voy a pegar aquí al escritorio y puedo hacer uso de ella en nuestra PC y asimismo editarlo. Posteriormente tenemos esta cuarta opción de duplicación sin pantalla, es decir, si nosotros presionamos sobre de esta, la pantalla de nuestro teléfono se va a bloquear y únicamente vamos a utilizar la pantalla que se está mostrando en nuestro escritorio de nuestra PC. Si le volvemos a dar, se vuelve a activar la pantalla de nuestro teléfono. Y por último, tenemos la opción de bloqueo de pantalla. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y escucharme. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.